¿Usted cree que cuando hay un enfermo que se siente muy mal, sería mejor decirle, aguanta tu sufrimiento porque tiene mucho valor? ¿O si es mejor llevarlo a la clínica para que lo ayuden? Hay tantos sufrimientos en el mundo. Si Jesús sana a algunos, no hay problema, va a quedar algo todavía. Hay que mantener el equilibrio entre el valor del sufrimiento redentor y el valor de la sanación como signo de la presencia viva de Jesús en el mundo. Pero si Jesús sana 10, 20 o 100 enfermos, eso es maravilloso para que la gloria de Dios se manifieste, como en Cana de Galilea, después del milagro del agua cambiada en vino. San Juan dice, y Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, si Jesús sana a un enfermo, él tiene su propósito, él está manifestando su compasión, su gloria, su poder. Debemos decir aleluya y no tener miedo a que esta sanación le reste sufrimiento a la humanidad, porque queda mucho todavía.